Estamos con Alejandra Kluga, presidente de Janos por Todos. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿cómo bienvenida. Estás? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un gusto que estés con nosotros. Gracias. Bueno, para hablar de un tema muy importante, se viene, bueno, el 15 de febrero, el Día Internacional del Niño con Cáncer. Y bueno, muchas actividades, como siempre, nos tienen acostumbrados, que tienen que ver con el tema de concientizar. Pero vamos a darle un marquito para el, como yo siempre digo, el caído del catre, el que no sabe que es Janos por Todos o el que recién se muda a nuestra ciudad. ¿Cómo nace Janos por Todos? Bueno, Janos por Todos nace por un niño llamado Jano, que tenía cáncer, obviamente, y que en algún momento la medicina convencional ya no tenía más chances. Entonces, bueno, como muchas familias hacen, cuando el niño le dice que es terminal, pero su estado general parece estar bueno, entonces se empiezan a buscar medicinas alternativas o algo para hacer, sí, para no quedarse para no bajar cruzado. Los brazos, sí, por supuesto. Entonces, bueno, entre tantas opciones que había, eligieron una medicación que se conseguía en Cuba. Y bueno, lo comentaron a un conocido, otro conocido, y de pronto un grupo de gente que no eran allegados a la familia, comenzaron a hacer una campaña que se llamó Todos por Jano, y bueno, culminó con un festival muy lindo que permitió a la familia viajar a Cuba finalmente. Y bueno, el día anterior a ese viaje, este grupo de jóvenes como que se quedaron con esa inquietud de decir qué bueno que estuvo y cómo pudimos ayudar, y qué bueno que sería poder seguir ayudando a más chicos si aparecen con estas problemáticas. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, podemos hacer una ONG y bueno, y vamos a poner un nombre, ¿qué nombre le ponemos? Pero todo así, en un ratito fue eso. Y bueno, y lo que se llamó Todos por Jano se transformó entonces en Jano por Todos, por todos los que iban a venir. Bueno, les pidieron permiso a los padres, obviamente fue un honor. Por supuesto. Y bueno, y así surgió la ONG. Bien. Y ya lleva, este año cumple seis años. Seis años trabajando, ¿no? Trabajando, creciendo. Uno siempre, a veces, ¿no? Siempre mira el proyecto, mira el sueño a futuro y todo lo que falta, pero a veces está bueno parar un poco y mirar para atrás. Todo lo que y se ver hizo. Todo lo que logramos. Todo lo que se hizo, todo lo que ayudó, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Alejandra porque hay. Por ahí a uno no lo vivió, no le tocó, no lo pudo ver en un ser querido, entonces no comprende, es difícil comprenderlo, ¿no? Entonces hay muchas cosas alrededor, ¿no? Que uno lo ve cuando lo vive. Tal cual. Que por supuesto el dolor es el niño que está padeciendo, pero hay también mucho alrededor. ¿Qué es, Alejandra? Para empezar a tomar un poco de conciencia y informarnos, que es muy importante, porque uno puede no vivirlo, pero no por eso tiene que estar desinformado, ¿no? Claro. Hay que informarse para poder crecer y ayudar. ¿Qué hay? Hay mucho más. Bueno, el cáncer infantil, por suerte, no es una enfermedad común en la niñez, es una enfermedad de baja incidencia, se dice. Por cada 250.000 adultos por año en Argentina, hay 1.400 niños. Entonces realmente es una enfermedad rara, pero no deja de existir. Por eso hablamos tanto de la concientización. Existe y es fuerte. Aún así, siempre nosotros apostamos a pensar en las grandes posibilidades de cura que tiene cáncer infantil, que estamos alrededor de un 70% en nuestro país. Alta. Es una alta chance. El tema es descubrirlo no a tiempo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Sin pensar en crear pánico. Sí, pero estar atento. Está bueno que, en realidad, los papás siempre están atentos. Nosotros vamos a los encuentros nacionales de organizaciones de ayuda al niño con cáncer, hacemos todos los años un encuentro en diferentes lugares del país y este tema surge, el del diagnóstico precoz, como algo importantísimo y fundamental para acceder al tratamiento adecuado cuanto antes y ahí sí aumentar muchísimo las posibilidades de cura. Y cuando vemos retrasos en ese diagnóstico, no es en la familia. La familia enseguida, la mamá, mueve, el papá, se supuesto, da cuenta de que hay algo diferente. Sí. Y a veces sucede que en el ámbito médico, como no es una enfermedad muy común, tal vez el médico no sé, el médico de la salita o cualquier médico al que vaya, el pediatra, por ahí no se le ocurre enseguida que existe esta posibilidad o que puede llegar a ser una enfermedad oncológica. Bien. De todas maneras, en Tandil cada vez tenemos más, por ejemplo, en el hospital, más profesionales, mejor formados,
y más con el ojo avisado ante esto. Claro, que se gana tiempo, porque acá lo importante es el tiempo, no perder tiempo. Tal cual, tal cual. Tener la sospecha, que por ahí los derivan y no es. Y no, pero es preferible que no sea a llegar tarde a un diagnóstico. Por supuesto que sí. Pero es importante, y lo que vos decías es esto, ¿no? Que estamos hablando de un niño, entonces no es un ser aislado, sino que está dentro de un contexto de familia, de escuela, de club. Entonces afecta más allá y, como te decía hace un rato, excede lo médico, el cáncer infantil. El cáncer, porque es más allá que una enfermedad. Por supuesto que sí. Vamos a contarle a la gente, acá por ahí no está el tratamiento. Los niños tienen que viajar, con lo cual tiene que viajar la familia. Es mucho que por ahí uno no conoce. Tiene que tener plata para poder bancarse, ¿no? ¿Cómo es, Alejandra? Claro, el tema, además, y ahí entran ustedes, ¿no? Sí. Vamos a aclarar que, por supuesto, entra Jano por todos en esa ayuda económica, psicológica, de amigos, de todo, ¿no? Tal cual, tal cual. Tiene que ver con nuestra misión. Sí, a veces, además, y en general, los tiempos corren en el sentido de que nunca se sabe en qué momento el médico dice, bueno, esto es una alta sospecha, vamos a derivarlo. Tal vez a la mañana se descompensó y a la tarde ya está viajando y no sabe cuándo vuelve. Y no sabe cuándo vuelve, no es un día o dos, es meses tal vez. Sí. Sí. Entonces, realmente, hay un montón de situaciones. Primero, la inmediatez y la bomba, que significa el shock, que significa que te digan que tu hijo tiene cáncer. Asimilarlo, que creo que no lo asimilás. Es muy difícil. No sé cómo. Que tu hijo tiene cáncer y que encima te tenés que ir, que tiene que dejar trabajo, que a veces la familia hay desmembramiento porque un grupo se queda en Tandil, otro grupo se va. Hermanos. Hermanos. ¿No? A veces papá se queda con los hermanos y la mamá viaja con el hijo. A veces viajan todos, pierden trabajos, porque la verdad que uno deja de lado todo por seguir atrás. No se estaría importando nada. Nada, es una enfermedad amenazante para la vida, entonces es urgente, es todo urgente. Y bueno, y esto, tener que pensar, bueno, ¿dónde me alojo? Acá las familias van a Mar del Plata, a La Plata o a Capital. Sí. ¿Dónde me alojo? ¿De qué vivo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es un tratamiento quimioterápico? ¿Qué es una radioterapia? ¿Qué es? Y sin encima, tiempo, ¿no? Porque uno se va sin tiempo. No sabes cuándo vuelves. Tal cual, es así. Y es todo mucho y todo de golpe. Y trámites y papeles y estudios. Y a veces, y lamentablemente, es ver a tu hijo que está sufriendo de alguna manera. Porque tal vez la enfermedad no le hace doler, pero sí el tratamiento, sí los estudios, son todos invasivos. Por supuesto. Entonces, bueno, es esto, pierde su realidad normal, que es de jugar, de ir a la escuela, de ir al club, de los estar amigos, en su casa, ¿no? Sus amigos. Porque siguen siendo niños y siguen con su vida, ¿no? Ellos tienen en su mente su vida. Y a eso, y de todas maneras, los niños son muy sabios, se adaptan muy rápidamente, más rápidamente a veces que los padres, ¿no? A su nueva realidad y bueno, y encaran todo, ¿no? Con alegría y nosotros también tratamos de aportar eso, ¿no? De pensar que un niño con cáncer sigue siendo sobre todo un niño y darles momentos de alegría, más allá de la misión básica nuestra, tratamos de hacer festejos. Para las fechas claves hacemos festejos, para Reyes, para Navidad, para los cumpleaños, regalitos, tenemos la sala de juegos, vienen a jugar, hacen talleres. Y bueno, la idea es esa, siempre encararlo pensando, no desde pobrecito está enfermo, sino, bueno, es un niño, tiene que jugar, tiene que seguir siendo niño a pesar de la por realidad que le tocó. Por supuesto que sí, y aprender los grandes de la lucha que llevan, ¿no? Que a veces la toman mucho mejor que un adulto, ¿no? Y sí, y también siempre le decimos, ¿no? A las familias, de correrse, de esto de, uy, lo que me pasa, tengo un hijo con cáncer, sino, no, le pasa a mi hijo. Claro. A él le está pasando algo, yo estoy acá para apoyarlo y ayudarlo, por supuesto que sí. Bueno, Alejandra, y comenzamos con las actividades, ¿no? Vamos. El 11, ahora. Ya, el sábado. Estamos en la recta final. Correcaminata. La quinta correcaminata ya. Todavía recordamos cuando dijimos qué hacemos con esta campaña que se llama Ponete la Camiseta, que también es a nivel internacional. La idea es que haya gente vistiendo de blanco en apoyo a los chicos. Y bueno, se nos ocurrió aquella primera correcaminata. Ahí estamos viendo. Estamos viendo el afiche. El afiche. Perfecto. Bueno, ya la preinscripción termina mañana. Es en Ixa Sport hasta mañana miércoles. Esto queda en Mitre 522. Y ahí ya reservan
La remera, por eso el tema de la prescripción. Para que estén todos de blanco, me claro. estás contando. Tenemos 300 remeras, ojalá que no nos alcancen, perdón. No, ojalá que tengan que ir con su remera blanca. Tal cual, igual tenemos algunas que sobraron de otras correcaminatas, así que el que la quiera se la puede llevar igual, y si no, cada uno la remera. Cada uno, lo importante es estar, ¿no? Estar en familia. Es muy importante que acá entre toda la familia. Concientizar desde pequeño a nuestros hijos y sentir ese apoyo de toda la familia es muy importante. Es importante que vayan, más allá de que no participen en la correcaminata, que puedan estar mostrando este apoyo. Y esto de también, que vos decís desde niños, desmitificar un poco la palabra cáncer, que uno la relaciona tanto con la muerte, y en niños no es tan así, justamente. Y en adulto también está la manera de prevenirse, todo controlado y visto a tiempo, tiene una cura, ¿no? Seguramente. Entonces hay que estar más en concientizar y prevenir. Y hay que animarse a decir la palabra cáncer, que bueno, es una enfermedad grave, pero se puede curar y es tratable. Y aparte, si la decimos, podemos hacer cosas para ello también, ¿no? Bueno, la idea es entonces encontrarnos en el polideportivo a las 18:30, es la largada, pero antes tenemos la entrada en calor con Alejandra Chiodi, que hace zumba. Por supuesto que sí. Dejala no ver, que va a ser la entrada en calor, va a haber una murga, después vamos a tener un cierre con los tapitas. Qué lindo, para ahí sí, para bailar. Para bailar, después los premios que vamos a entregar hasta el tercer puesto y caminantes hasta el décimo. El primer y segundo puesto, como te contaba Octavio de la Torre, el artista que está como de moda en Tandil, nos hizo solidariamente los trofeos, así que artesanales, van a ser divinos. Y después tenemos sorteos como siempre, hablamos un poquito de los derechos, pero no vamos a aburrirlos demasiado. No, pero hay que saberlos, hay que pero bueno, formarlos. La idea es esa, ¿no? Que la correcaminata no sea una prueba atlética solamente, sino un momento de encontrarnos y pensando en eso, en apoyar a los chicos. Bien, y que el que no conozca pueda conocer y participar, ¿no? Esto por supuesto tiene un costo que no es mucho porque... pero es para ayudar también, ¿no? Para hacer su trabajo, que es el de ayudar a todas estas familias. Necesitamos un respaldo económico porque una de nuestras mayores ayudas es económica, siempre es económica. Por supuesto que sí. Está para emergencias, mientras sale un subsidio municipal o ante un hecho puntual, siempre tenemos ese resguardo económico y tenemos que reponerlo, por supuesto. Y bueno, jueves y viernes es la inscripción oficial. Bien. De 6 a 9 en el hall del municipio. El que ya se preinscribió tiene que ir igual. Bien, para que le dé la camiseta, le tiene que dar la remera y el número. Perfecto. Y esa es la inscripción oficial con OEA, que es el fiscalizador. Y después el sábado de 8 a 1, de 9 a 1 en el polideportivo mismo, es la inscripción para foráneos. Bien. Los de Tandil tienen que ir jueves o viernes, por favor, porque todos los años nos pasa lo mismo. Y después la gente dice, pero no me enteré hoy sábado. Bueno, claro, y después tenemos un problema con los fiscalizadores. Entonces, nosotros de acá, jueves y viernes. Tal cual. Y el mismo sábado es para la gente que viene de otra ciudad, de pueblos cercanos, que tal también cual. Quieren participar, que todos son bienvenidos, por supuesto. Sí, seguro, que siempre sí. Tenemos mucha gente de Benito Juárez. Y nuestros representantes de Benito Juárez siempre están. Así que bueno, para que no vengan dos días. Entonces, ellos tienen la prioridad para que no vengan dos días porque que no son acá. El mismo sábado. Así que pongámonos la pila y vayamos cuando tengamos que ir, ¿no? Sí, porque todos los años después nos da cosas, decirles que no, porque en realidad uno quiere que colabore todo el mundo. Claro. Siempre muchos caminantes, sobre todo, ¿no? Gente que no se dedica a hacer el atletismo y sin embargo una caminata alrededor del dique la hace cualquiera. Viene con los cochecitos, los bebés, es qué muy lindo. Lindo porque el apoyo no está siempre la ayuda, pero bueno, a veces hay que estar en los días que tenemos que estar. Claro, ¿no? sí, tal cual. Bueno, Alejandra, y se viene el 15 también, el 15. ¿No? El 15, bueno, seguimos con esto de ponerte la camiseta, ya lanzamos la campaña por las redes sociales, ya hay voluntarios recorriendo la ciudad con una remera blanca, un cartel que dice yo apoyo a los niños que luchan para ganarle el cáncer. Bien, la idea es sacar una foto. Eso, ponerse la camiseta, el cartel, sacarse una foto y subirla al Facebook, ¿no? Y etiquetarnos. Etiquetarnos. Damos el permiso de etiqueta, Jano por todos. Bien. Y ahí subimos las fotos y toda la gente se si puede... Y si no te encontrás a ningún voluntario dando vuelta con una camiseta, te buscas una camiseta blanca en tu casa, haces un cartel hermoso, lo que vos quieras. Como quieras ponerlo. Y la idea es estar y sumarse y interiorizarse, ¿no? Perfecto. Y si no te sacaste la foto o no te encontraste los voluntarios, anda a la glorieta. El miércoles 15. El miércoles 15. Ahí también vamos a tener un circuito con los derechos de los niños con cáncer, que son 7. Y bueno, pasan cosas interactivas, sencillas,
esto de dejar un mensaje, vamos a dejar mensajes en remeras que después colgamos de la glorieta, le vamos a poner el lazo dorado, que entre paréntesis explico. Ahí, explicaron, justo te iba a preguntar. Claro, todos los tipos de cáncer tienen un color distinto, el que más se conoce es el cáncer de mama, que es el rosa, sí. Pero todos tienen un color distinto. Y desde 2015 se eligió el dorado para los niños porque representa el color del oro, que es tan fuerte como un niño que lucha contra esa enfermedad. Y además es valiosísimo. Por supuesto, como que niños, sí, como que son un hijo, para nosotros, ¿no? Tal cual, todos son como hijos. Y después también pueden dejar anotarse como voluntarios, que siempre se necesitan. Bien. De paso agradezco a los voluntarios. Porque... ¿En qué se puede ayudar? Por ahí uno puede ayudar económicamente, que también se necesita, pero si uno no tiene plata o no llega mucho, pero quiere ayudar, porque quiere ser partícipe, ¿cómo podemos ayudar? Más allá de que puedan hacerse socios o colaboraciones económicas, ayudar pueden desde compartir algo que hacemos en Facebook. Pueden acercarse y anotarse como voluntarios, nos hacemos capacitaciones y pueden desempeñarse en un montón de cosas, porque una institución como la nuestra es un abanico enorme, así que tenemos voluntarios que hacen diferentes actividades de acuerdo a lo que les hace bien a ellos también, ¿no? O de lo que se sienten capaces o de lo que tienen ganas de sumarse. Pueden ayudar hasta la familia en hacer trámites, ¿no? Lo que sea. Todo siempre bienvenido. Y no se falta demasiado tiempo, hay gente que le dedica muchísimo tiempo, otros que solamente en hechos puntuales ayudan en algo, y todo suma, todo hace de un engranaje para que la maquinaria vaya funcionando. Bien. ¿Dónde tienen que presentarse? ¿Por internet? Pueden escribirnos al mail janoportodos@gmail.com. Pueden escribirnos en las redes sociales. Pueden llamar al teléfono que siempre anda dando vueltas, que es el mío en general. Sí. Ahí no está, pero lo digo. Sí, decilo, ¿no? Dale. No hay problema. Sí, sí. 1546352221. Bien. Ya es Vox Populi mi teléfono. Ya está. Bueno, y si no también Twitter, Instagram, estamos en las redes sociales. Están en todas las redes sociales. Y si no, tenemos la sede en Villa Italia, Vicente López y Pasteur 302, justo en la esquina. Así que, bueno, de muchas maneras. De muchas maneras, y si tenés un problema o si tenés una idea dando vuelta, como dijimos siempre, también se puede acercar, que ahí vas a tener gente que te pueda ayudar. Totalmente. Aceptamos propuestas, aceptamos ideas. Si conocen alguna familia que tiene un niño con cáncer y necesitan ayuda, si quieren evacuar dudas, si quieren preguntar qué hacemos con la plata, lo que sea. Todo. Realmente la transparencia tratamos de mostrarla siempre. Y bueno, y que se acerquen, que nosotros necesitamos gente que se sume. Bien, bueno, entonces vamos a recordar. Recordemos. El 15, Día Internacional del Niño con Cáncer, así que el 12 se hace, por supuesto, la correcaminata. El 11. Para concientizar sobre esta enfermedad. Después el 15 en la glorieta, ponete la camiseta. Mirá, me lo aprendí todo ya. Muy bien. El 15 ponete la camiseta, también 18:30 en la glorieta. Va a haber números artísticos. La profe de arte ahí haciendo dibujitos con los niños. Qué lindo. Sí, va a estar lindo. Y también por el Facebook te puedes poner la camiseta vos, poner un cartel y etiquetar a Jano por todos. Y si ves un voluntario ahí con una camiseta también, ¿no? También, por supuesto, participar. Y sacate la foto. Y lo importante es ir en familia, ir en pareja, ir en amigos, ir solo, no importa, acercarse, informarse, ¿no? Estar informado siempre ayuda. Tal cual. Estar informado siempre ayuda. Sí, y bueno, un gusto, Alejandra. No, gracias por todo este espacio, este tiempo que me brindaste. A presentarnos, a estar ahí, a sumar y bueno, a seguir luchando, ¿no? Que es para largo, lamentablemente. Ojalá algún día no, pero mientras sea, tratamos de aportar nuestro granito de arena a nosotros. Muchas gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.